Hola, bienvenidos a este vídeo. Mucha gente no sabe editar el fondo del navegador Microsoft Edge, me refiero a la página principal, creo que se llama Microsoft Start. Todo ello creo que es debido a que el icono de cambio de fondo para editar, personalizar esta pantalla está bastante pequeñito, está aquí. Entonces vamos a darle clic y vemos que ya podemos subir nuestra propia imagen o seleccionar alguna de las que hay aquí. Pero podemos cargar la nuestra propia. Vamos a utilizar esa función. Simplemente seleccionar la imagen. Podemos previsualizarla, digamos, aquí. En cuanto le demos a aplicar, ya se verá en Microsoft Edge el cambio. Vamos a cerrar y lo vemos. Bueno, no se ve mucho porque está todo lleno de gadgets de noticias, etcétera. También los accesos directos que tenemos aquí en la parte superior se pueden también modificar. Para agregar, simplemente es darle al más, introducir el nombre del acceso directo que queramos, que es, probablemente coincidirá con la página web. No sé, por ejemplo, marca. Entonces copian la URL, copiar, se van a donde estaban, introducen aquí la URL, le dan a agregar. Y listo, se agrega el acceso directo. Para eliminar, le dan a los tres puntos que aparecen, que se ven de forma muy escasa, de forma muy pequeña. Le dan a quitar. De igual forma, también puede cambiar el nombre de un acceso directo ya creado. O incluso pueden anclar a la barra de tareas o anclar a la página. Bueno, muchísimas gracias por ver. Un saludo y que tengan un buen día.